Alfred López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Alfred? Bienvenido al programa. Ay, me gusta mucho tu camiseta, por cierto. Ay, aguacate. Los aguacates. La sección del Alfred, que la vamos a estrenar la semana pasada. Muy divertida y muy sencilla. Es jugar con el lenguaje, que en el fondo es el lenguaje que juega con nosotros. Claro. Porque las palabras están, somos nosotros las que no las entendemos. Exacte. Així que ara ens proposarà l'Alfred diferents paraules i haurem de saber a veure si esbrinem d'on ve aquella paraula. D'on ve, del seu origen, el seu significat. Sí. Perquè a vegades ens diuen paraules que no sabem qui són. Palabres i palabres, eh? Palabres i palabres. Tens raó. Ens proposa este listillo, que tot lo sabe, ell va escriure un llibre, i el vam presentar fa uns dies i vam conèixer la seva història. Doncs aquestes paraules, aquestes palabras que vamos a jugar aquí al plató del Sense Control. Vamos a hablar de palabras y palabros o de palabras raras para cosas muy comunes. Ah. Porque, por ejemplo, yo os voy a decir, la primera palabra es luquete. Luquete. ¿Qué es el luquete? ¿Qué es un luquete? Que no tiene que ver con la moda, con un look de moda, ¿no? No. Luquete. Luquete. ¿Danos alguna pista? Pásame el luquete. Vale. No, no queda bien. No, A veces si vais a tomar algo, a un bar, una cafetería, un restaurante, podéis pedir una bebida y a lo mejor hay personas que dicen, no me pongas de eso. ¿Limón? ¿Limón? Sí. El luquete es la rodaja de naranja o de limón que se echa en las bebidas para darle sabor. Y no es algo nuevo, es algo que ya tanto Quevedo como Cervantes en el siglo XVI ya mencionaban como el luquete a esas frutas limón, cítricas, limón y naranja que se echaban en las bebidas para darle sabor. Bueno. Y en el diccionario de autoridades de 1734, o sea, el primer diccionario oficial que hubo, ya venía la palabra luquete como aquella rodaja o rueda de naranja y limón que se le echa a las bebidas para darle sabor. Bueno. Luquete, así que si vais a pedir y pedís una Coca-Cola, me pones un luquete. Ay, no, me va a encantar. Yo siempre la pido sin luquete. O sin luquete. Si lo voy a decir, no me pongas luquete, por favor. A lo mejor piensas que le estoy poniendo loquita. Oye, entonces me meto un problema. Vale. Ahora un acto. A ver. Que a ver si sabéis qué es. Lambucear. 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 ¿Tiene que ver con el agua de bucear? No. No, no, no con un buzo. Es algo que no está bien visto hacerlo. No está bien visto hacerlo. Bostezar. Bostezar. No. Claro. Y en privado, más de una vez lo habremos hecho todos, no todos, pero sí muchas personas. Una ventosidad. No. Tiene que ver con la comida. ¿Un eructo? ¿Un eructo? No. Ay. La comida. ¿Sí? Un paluego o algo así que se te queda un paluego. Que se te queda aquí un paluego. Ah, un paluego. Un paluego. Enquistado, un enquistado. Ah, vale. No, ¿qué es un lambucear? Lambucear es el acto de lamer el plato cuando has terminado. ¡Ay, Dios! Es lo mejor del mundo. No lo hace todo el mundo, pero a ver. Es verdad. Sobre todo cuando eras pero niño. Que tiene un nombre, ¿no? El lamer el plato. Claro, o sea, que lambucear. Por eso digo, traigo palabras raras para cosas muy comunes. Porque Bueno. Que no ha visto a alguien. A ver, viene del término lamber, que antiguamente no se decía lamer, sino que se decía lamber. Lo que pasa es que como lenguaje lo hacemos los hablantes, lo transformamos en lamer. Claro. Y es lamber venía del latín lambere, que era lamer. Qué bueno. Ay, qué bueno. Sigamos lambiendo las palabras. Vamos a lambucear. A lambucear en las palabras. Filandón. Filandón. ¿Qué diríais que es un filandón? Y es algo muy común y que seguro que si sois afines a algún pueblo, lo habréis visto desde pequeños hacer en ese pueblo. Tejer. ¿Algo tiene tejar? Algo que ver. Porque viene filandón, viene de filum, que es hilo. Hilo. Pero, ¿qué es un filandón? ¿Algo de una bandera? No. Filandón es un acto. Es un acto que se hace. Sí. Y es el típico acto que se hacen las veces, sobre todo vecinas, pero vecinas, vecinos de un pueblo, que se salen en corrillo a la puerta de casa a tomar la flesca y hacen ese corrillo para orar. Ah, ¿y cómo?
mientras van, o al menos antiguamente, iban cociendo, o sea, iban filando. Qué bueno. Se llamaba filandón a ese corrillo que en los pueblos se hacía para tomar la fresca, para se hablaba de ponerse al día, de ponerse al día de todo. Era, por no comparar programas, pero el sálvame de... Sí, sí, sí. Claro. Del pueblo. Del pueblo. Saber las cosas del pueblo. Iban explicándose cosas. Qué filandón. Y esta palabra es una de las que más me gustan. Este picursor. Qué bonito suena, ¿eh? Es muy bonito. Y lo habéis visto seguro que muchísimas veces. ¿No será el cursor aquel que sale en el ordenador? No, he pensado lo mismo. Lo habéis visto en películas, sobre todo. ¿En películas? Es un objeto. Es un objeto. No es un objeto, pero bueno, es algo físico. Es algo físico. Vale. ¿No será? No, la claqueta no. Claro, en películas claqueta. Del oeste. Del oeste. Algo de pistolas, algo de caballos. No, no será aquello que llevan los pantalones delante. No. ¿Es de vestir o tampoco? No. No es de vestir. No. ¿Es algo que tiene que ver con las casas esas de madera? ¿Son las puertas estas que se abren? No. Ay, qué. Y es que cuando lo diga, diga, ¡caramba! Este picursor. A nivel léxico, ¿tiene algo que ver con... ¿De dónde viene la palabra? El cursor. La palabra es el nombre que se le da en botánica. Y estoy hablando que es una planta. Ah. Yes. Ah, los cactus. No. Es la bola de matojos que corren por los desiertos en las películas del oeste. Claro. Es que lo vemos en todas las películas del oeste. Es verdad. Pues tiene un nombre, el estipicursor. Que siempre es como de abandono. Sí. Abandonada. Es el nombre genérico que en botánica se le da. Sí, a las zonas esteparias y a las plantas que son arrastradas por el viento, se le da este nombre. Aprendemos mucho, pero yo le voy a seguir llamando a esto la bola de... la bola de... ¿Cómo es? De paja. ¿Sí? Yo creo que no me acordaré de todas las palabras. Ni tampoco, por ¿cómo eso. ¿Cómo era? ¿El del limón? El del limón. Luquete. Y la embucear. Lambucearlo de la mar en plato. Con un luquete. Más palabras, la que nos gusta. Bueno, ahora una que sí que es muy conocida, que sabéis que está... está dentro de una frase que es potra. Tener potra. Sí. Se le dice a alguien que tiene suerte. Sí. Pero ¿sabéis de dónde viene la potra? ¿Qué es la potra? ¿Por qué se le dice a alguien que tiene potra? ¿Qué es la potra? Ay, pues a mí me viene una cosa que a lo mejor es muy absurda. ¿El potro? ¿Qué? Claro. A mí me ha venido el animal, que como un potro es caballo, ¿no? Como un caballo es muy grande, que sea muy pequeñito es que te pone más facilidades. Como que cabe mejor el caballo en algún lugar por algún motivo, el potrillo. Pues no, porque eso es un falso amigo, ¿no? Como se dice en el lenguaje, que son palabras que son bien, muy similares. Pues yo es me que errado. Os va a sorprender el significado de potra. Potra es el nombre genérico de una... hernia que salía en las vísceras o en la espalda o en algunas partes, y sobre todo le salía a los agricultores, a aquellos que tenían que estar continuamente agachándose. Pero si es una cosa de mala suerte, como que dices una hernia, dices que tener potra, porque al salirle esta potra, esta hernia, esas personas, cuando había un cambio de tiempo que iba a llover, lo notaban y podían salvar las cosechas antes que otros. Fíjate. Y por eso decían, este ha tenido suerte, este ha podido salvar la cosecha porque tiene potra. Porque está herniado. Qué bueno. No me digas que no, es curioso. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno. ¿Qué dice el sanero? ¿Qué potra? Pues mira, ahora nos acordaremos de la gente con dolores, con hernias. Sí. Igual que hay personas que tienen un dolor de los huesos, que hay noto cambio de tiempo con los huesos. Pues la potra era algo que lo notaban. Ay. Y la última palabra. Una última, sí, cuéntanos. Pollo, pero con Y, escrita, aunque ya lo admite el pollo. La RAE lo admite con ella. Pollo, montar un pollo. No tiene nada que ver con el ave. No tiene nada que ver con la ave. El pollo. ¿Qué pollo. Es un pollo para decir que sí ha montado un pollo? Cuando se te enredan las cadenas de colgar, no sé. Claro, es algo muy fuerte que sucede, ¿no? O como algo innecesario, a lo mejor. Pero es un lío. Algo que no, sí, ¿no? ¿El pollo? Montarse un lío. Pollo. Montar un pollo. Sí. Pues viene de la palabra latina podium. Podium era el podium que se montaba, la tarima que montaban los charlatanes, los soladores públicos cuando llegaban a un pueblo, se ponían a hablar, sus discursos y normalmente eran de política. ¿Y qué pasa? Al montar el pollo, se montaban sobre el pollo.
se armaba una tangana, se armaba una pelea entre los que estaban allí, porque normalmente se discutía de política. Y de ahí viene que montar un pollo es una discusión, es algo, un follón que se ha montado, pero viene de los oradores públicos cuando montaban en por ejemplo, en Londres, que está el Speaker Corner, donde se ponen, y eso es donde sobre el que se suben los speakers, es el pollo, es un podium, viene de ahí. Ellos montan chicken. We are mounting a chicken, ¿no? We are mounting a chicken. Vaya chicken he montado. Vaya chicken. ¿Cuántas palabras chulas tienen? ¡Qué buena! Muchísimas. El libro entero, ya sabéis que estuvimos hablando el otro día. Sí, claro. Y así que, si queréis, dentro de dos semanas vuelvo a traeros unas cosas más. Por favor, claro que sí. Gracias, Alfred López, por este ratito.